Something that will push us so that you can get to where God needs you to be. Nunca que Dios tiene un plan para tu vida. Never forget that God has a plan for your life. You can have 20,000 plans for your life, but God has one and only one. A plan that He, he didn't make it based on what you want to do or do. The children can go Gracias. to their classes. Thank you. Perfecto. Dios tiene un plan que no fue diseñado para lo que tú quieres. Eso parece mala noticia. No, estoy diciéndote algo importante y es que Dios diseñó un plan que no obedece a lo que tú quieres. That could sound like bad news, but what I want to tell you is that God designed a plan that si, is not what you want. But it obeys to what He planned for you to be realized. Lo que tú es el de tus what you want is the, the result of your emptiness of your heart. Lo que Dios tiene para tu el de su what God has for you is the result of His eternal planning. Así que te conviene conocer ese plan. So it is good for you to know his plan. Podrías pasar muchos años en una iglesia sin conocer el plan de Dios para tu vida. You could spend many years in a church without knowing the plan of God for your life. Sería muy triste. It would be very sad. Decir uno que conoce a Dios y no supo para qué lo conoció. To say that you know God but you didn't know why you knew him. El tema de hoy lo presentamos con una pregunta. Today's uh, teaching we presented with a question. Visitación o establecimiento de su morada. Visitation or establishment of his dwelling. ¿Cuántos alguna vez han tenido una visita en la casa? How many of you have had a, a visit? Uy, no visita a nadie? ¿Qué, Nobody ¿qué visits ahí? you ever. alguna vez han tenido una visita en la casa? How many of you have had people coming to visit your house? ¿Cuántos han tenido una visita de que usted dice, ojalá se vaya rápido? How many of you have had a visit of those ¿Sí that you say, I wish they leave soon. han tenido una visita de, de alguien que dice, ay? Qué rico que viene. how many of you say oh I, I really am eager to have that visit to come to my house Hay tipos de there are many types of visitations Pero ¿qué tal que un amigo te venga a but what if a friend comes to visit you y sin darte cuenta, and without you knowing and without you knowing you fall into a reality and is that your friend Eso ya es más complicadito, ¿no? Started living in your house. That's more complicated. dicho ahí, no recuerdo cómo es el dicho, que las la visitas después de cuántos días, no sé qué, ¿alguna han dicho? ¿Cómo? Hay un dicho por ahí, que dicen? Que después de, después de no sé cuántos días las visitas ya cansan, es verdad. Hoy vamos a hablar la diferencia entre una visitación de Dios y y establecimiento de su morada en nosotros. Lucas 1944 dice así. Luke 19 says like this, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. And level you and your children within you to the ground, and they will not leave in you one stone upon another because you did not know the time of your visitation. La Biblia habla allí del tiempo de la visitación. The Bible talks here about the time of visitation. ¿Qué entendemos como el tiempo de la visitación? What do we understand as the time of visitation? ¿Qué es el tiempo de la visitación? What is the time of visitation? Primero, quiero decirles que toda iglesia y todo creyente sano. First, I want to tell you that every church and every healthy believer anhela tener una con Dios. desires to have a powerful experience with God. La que no una con Dios. The person that does not desire a, a strong experience with God. Está en todo el de dudar que es it is in all his right to doubt that he's a Christian. Because when one knows him a little. Because when we know Him a little bit, we want to know Him more. Más. We want to go in depth. Y que él se le con poder y más. And you end up wanting for Him to manifest in your life with more power and more gl glory. That desire for God to manifest in a powerful way, we can call it visitation.

For someone that does not have the right conception of who God is, there are people that want more of God because of the problem they have in front of Hay them. Gente que más de Dios por la que está there are people that want more of God because of the season, the difficult season they're going gente through. Que más de Dios por el nuevo que there are people that want more of God because the new uh, project.

pero un cristiano tiene que tener claro que no puede pasar por esta tierra sin haber tenido una visitación sobrenatural de Dios. Visitation Buscando la visitación, Seeking for his visitation. incrementamos la búsqueda espiritual. Then we Um, our search is spiritually speaking. De vida a la de Dios. We try to tune our life according to God's will. Y esa and then we provoke that visitation. ¿Qué una de Dios? What provokes a visitation of God? Many things. La primera, un por él. First, it's a genuine hunger for Him. Dios no los donde no es God will not visit places where He has not been welcomed. Escúchame, todo lo que tú deseas te va a llegar. Anything that you desire will come to you. Si tú deseas a Dios, él se te va a presentar. If you desire God, he's going to face you. Si tú deseas plata, plata te va a llegar. If you desire money, money will come to you. Así ella venga disfrazada de bienestar te va a destruir. Even if she comes or the money comes um oh, and like dressed like um joy, it will come and it will be porque dice la palabra que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Así que deberíamos analizar qué es el hambre que tenemos adentro. So we what is the we have un grupo de migrantes que salió de su lugar natal a buscar un norte cree. Que su gran objetivo es dinero y posición. A group of immigrants that left their home country to come here and seek for money and possession. And seeking mo money and possessions, they lose track of the purpose of their lives. Escúchame, necesitas analizar por qué tienes hambre, porque de eso recibirás alimento. Listen to me, we need to analyze what are we hunger, hungry for because of that we will be satisfied with. Además que el hambre tuyo determina lo que van a comer tus hijos. Besides that, your hunger of your hunger determ determines what your children will be eating off. Nothing more dangerous to go to a supermarket hungry.:: Hasta los brócolis se ven buenos. Even broccoli looks good. ¿Qué cosa tan brava? This is awful ¿Con hambre? hungry: Todo sabe bueno. Anything tastes good.. ¿Y entonces? Si uno va a su, al supermercado, and so if you go to a supermarket, con hambre y con ganas de no trabajar mucho, empieza a llevar pizza de esa que venden ahí descongelada, pizza. You start uh, buying pizza like frozen pizza. Pogos, uh, those um, snacks for kids. No, no los pogos, diga pogos, que esos I han intoxicado medio they're... Toronto. a pogo <laughs> that has intoxicated half toronto yeah, okay oh hot dogs like a, a type of hot dogs and you start taking all that which you see Tú lo llevas porque tú tienes hambre. You Pero cuando tu esposa o si tú eres mujer, tú vas a cocinar. But when the wife or the women go and cook. Lo que tú compras se lo come toda tu familia. What you buy, that all, your whole family will eat. Y no te asustes si después tus hijos parecen unos globitos, tú los, tú los inflaste. And don't be scared if later on your children are all like little balloons, you were the ones that blew that air in them. Escúchame.

If you're, hung, if you're hungry for fame, they will be famous, even if it matters to be among the worst people si of the city. Dios, but if you are hungry of God, your children will eat of that which you seek. Of. They will receive a spiritual food, and with that, they will have. Sanos. They will grow healthy. No felices, not only to be happy, but to go farther than what you ever reached. But everything starts with what you feed them off at home. Someone says say say un amen. Aplauso, señor? Puede ir un sin Let's give an applause to God. Las visitaciones son empujadas generalmente por la vida de oración del creyente. Visitaciones of the of a El nivel de visitación está relacionado a tu nivel de cercanía con Dios. Hay otro ingrediente que se suma a la oración. That, uh, y es una actitud de santidad. El cristiano que está pensando cómo justificar sus pecados jamás será Visitado por Dios. Dios visita gente que le pone la lupa a su vida y que está dispuesto a quitar todo aquello que le dificulta encontrarse con su Dios. Es por eso que, no sé si la palabra sea fuerte, pero detesto las personas que dicen, Pastor, esto es pecado. Dislike the people that say, uh, pastor, is dislike. this a sin? Dislike this is, this is maybe... Too soft. No, no. Too polite. Uh, this is our home, okay, my friend? Okay, Bobby. Okay, I am father for this house, okay? Yes. Can you talk with me? And talk like me, okay? <laughs> <laughs> <Papi>. <laughs> Eso me parece como un predicador polite no? Yo dije fue otra cosa. I'm not a I'm not a polite preacher. I'm something else. So you have to do it like me. Okay, but you are my my daughter. Okay. <laughs> okay. Escúchame. Listen to me. People that are in seeking if this is a sin or this is not a sin. Está tratando de descubrir simplemente ¿Dónde está el límite por donde puedo caminar sin irme al infierno? Esa is es gente con, una, con un espíritu muy pequeño. people with a very small Y con un alma demasiado angosta. And with a soul way too narrow. No andes por el limite. Don't go walking on limits. Por la mitad de la calle. Go in the middle of the street. So that you can move however you want in the difficult times. Imagine if you're driving a bicycle in the border of a Diciendo, cliff. Que por aquí se puede Saying, it's good to drive in, in this path. Pero si algo, but if something comes no on. And then you don't have how to maneuver. Si por la mitad de la calle. But if you're going in the middle of the street, También pueden aparecer problemas. There could be problems too. Para but you will have a space to maneuver. A, Dios. a person that lives to uh, please God will forget about their limits and just think about the center of God's will. Las el poder y la pericia para cualquier when difficulties come, they will have the wisdom to navigate. Spiritually speaking. Dile al que está a tu lado no camines por la, por, por la orilla. You, Me preocupa la frase de que no tener límites. I am worried or I worry about the phrase Somos una generación limits. que no tiene límites. We da, we are a generation without limits. Hey, Te vas a ir al abismo. Be careful, you may be going Yo sí down the quiero cliff. saber los límites. No quiero que me manejen mis limitantes ni mis limitaciones, pero sí quiero saber dónde están los límites. Y no creo que are. los quiero conocer para andar cerquita de ellos. Los quiero conocer para estar lejos de mis límites. So en los límites, un hombre por sus límites conversa con una compañera de trabajo. men knowing their limits will have a conversation with con a us eh, no ¿no? he will speak to his consciousness and say this is just a talk we're just talking es más, es más, you know i can even uh, evangelize her and take her to este church no he he's within his limits he hasn't done anything bad but he's going down the cliff en un solo instante por andar en el límite se puede ir al abismo así que ten cuidado de determinar tus propios límites de la santidad porque no estás diciendo hasta dónde puedo estar en santidad todo el que busca límites Anyone that is looking está for buscando limits, el lugar más cerquita al pecado donde pueda estar está buscando el Um, the closest point to sin that he can be. In. Limpio, I am clean But I can smell the smell of sin. Eso que un grave. That shows that you have Así a strong problem. Dios. That way you will never be be able to have a visitation te of, el of God. Y con ello a tu sin tu will visit you, and with sin will visit your generations pastor, as well. Yo he en esos y nunca he ido a pastor, I have walked on that edge, and I've never been to the cliff. A ti. I can give you an applause if you want. Un por tus hijos. But my tears for your children. They will learn to live with those que limits, no which they won't be able to respect. No caíste, and where they didn't fall down, they will fall down. And you will be the guilty, así, the dito guilty dito one. Mira, ya, ya. No, serios, en this is a family. Why are so serious. Oración atrae la visitación de Dios. Prayer attracts God's Santidad visitation. Atrae la visitación de Dios. Holiness attracts God's visitation. There is another ingredient and it's very important for God's visitation to come into our lives. Y es la por el Santo. And it's the passion for the Holy Spirit. Escúcheme. Listen to me. La para esta época la el de Dios. The visitation in this time. Is brought by the Holy Spirit. Y es la visitación más grande que un ser humano pueda tener. Jesús comenzó su ministerio después de que el Espíritu Santo llegó a él. Y sus discípulos no pudieron hacer la obra hasta que en Pentecostés no descendió el Espíritu de Dios. Para poder atraer una visitación se requiere hambre por el Espíritu Santo. To be able to A visitation. We need to be hungry for the Holy Spirit. Uno puede tener por el Padre. We can be hungry for the Father. Y le ora todas las and you pray to him every morning. We can be hungry for the Son because we recognize the work that he did on the cross. Pero el Santo sigue para una but the Holy Spirit continues to be for many just a dove. El Espíritu Santo es tu compañía todo el tiempo. Está dentro de ti. Quieres que venga una visitación? Mira al que está dentro de ti. Se llama el Espíritu Santo. Él es el que la provoca. No busques afuera lo que tienes adentro. Bueno, sería mejor decir: No busques afuera a quien tienes adentro. Sería mejor decir: No busques afuera. outside for who you already have inside. A través de la historia han habido muchas visitaciones. History, visitaciones pequeñas, medianas y grandes. Small, and large Dios ha visitado iglesias que se han conmovido con la gloria de Dios. Ha habido visitaciones que tocan ciudades y hasta naciones enteras. Un hombre con hambre del Espíritu Santo en Escocia cuando Escocia era la capital mundial del, del alcoholismo. a man hungry for the holy spirit when scotland uh, was the capital of alcoholism con una frase llamó a dios y le dijo me das escocia o me muero

Todo lo que ganaron lo van a perder. Y Escocia que perdió, que ganó toda esta limpieza, la perdió. Y Escocia que ganó toda esta limpieza, la perdió. que hoy el diablo debe reírse cuando todo el mundo sabe que el mejor whisky es el escocés. Una forma de vengarse el diablo por una visitación. And today everyone knows that Scotland is well known because they have the best whiskey and that's a way of the devil making fun of that vegetation. Un, un Every time you drink a, estás, a scotch, estás diciendo, triunfo Dios, triunfo el diablo sobre Escocia. You're saying the devil took ese es el victory que el sacó de over Scotland, because that was the trophy Estudia that he la took. Study history and you will realize. Hay visitaciones que logran tocar todo un imperio, como en el caso de la iglesia del primer siglo. To like Hay visitaciones que llegan, pero tienen el peligro de volver a irse. Come, Se van porque los que lo atrajeron la descuidan y dejan de buscar a Dios con pasión. Y es triste ver cómo la iglesia no conoce el tiempo de la visitación. Cuando tú pierdes la pasión por buscar a Dios, estás poniendo una barrera entre Dios y tú.

una visitación levanta la gloria de dios en un culto y en una y en un grupo de gente pero la palabra que traigo de parte de dios parece quimérica. But the, word, una quimera, una mentira, but, but the word that I bring before God or in behalf of God, it looks like impossible. But when something looks or seems to be impossible, it's, it's a show that God is in the midst. The things that are, we are able to do are done by men, like las you and me. The things that are impossible imposibles. are done by God because He is the God of the impossible. Vamos a hablar un poquito de la visitación para caer en la morada. Lo primero que quiero que hablemos es referente al carácter de Dios. The first thing we want us to talk about is the character of God. Dios es un Dios que a través de la historia ha visitado la raza humana. God is a God that has visited through history, the humankind. Nunca se ha quedado en el cielo solo esperando a ver qué hacemos. He has never stayed in heaven waiting to. See what's gonna happen. Dios siempre desea visitar al hombre. God to visit men. A través de la historia, ha levantado profetas, predicadores de todo tipo para que el hombre sepa que Dios lo ama. Y tú debes estar seguro de esta verdad. Dios desea visitar a su pueblo. Todo creyente en el mundo, Dios espera visitarlo y, y comunicarle un nivel de gloria mayor. To Dios desea visitar cada iglesia, cada ministerio, cada ciudad donde se habla de Él. God desires to visit every church, every ministry, every city where people talk about him. Let's look at a few types or a few visitations in the Bible. La Biblia habla de una visitación a una mujer que no podía tener hijos, cosa muy constante en la Biblia. The Bible talks about visiting a woman that couldn't have children. This is a very constant in the Bible. Dios tiene un plan con Abraham. God had a plan with Abraham. Y para hacer el plan con Abraham, Dios visita a su esposa. Veámoslo en la Biblia y te lo explico. Let's look at it in the Bible, Genesis 21, Visitó Jehová a Sara. Como había dicho e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Dios tiene un plan con Abraham y visita a Sara. Toda visitación de Dios sobre alguien o sobre una generación es para afectar un plan que Dios tiene con otra generación. Every

Es porque allá afuera hay promesas de Dios que están estancadas y alguien debe hacerla nacer. No se trata de una visitación para que tú tengas casa, carro y vivas tranquilo. At peace. Se trata de una visitación Para que gente como Abraham Con fe puedan recibir Lo que Dios les ha prometido Tu falta de pasión your lack of passion, Tu falta de amor your lack of love, Tu falta de entrega your lack of giving Está bloqueando us. un plan divino Con alguien que puede hacer historia Cuán agradecido estoy con Dios How thankful I Por am Enrique to God. For Enrique Leal. Un hombre que casi nadie conoce. Man that almost no one knows. Le predica a 15, 20 drogadictos. He preaches to 15 or 20 drug addicts. Pero ese hombre fue avivado por Dios. Para vivar un montón de hombres como yo que estamos por el mundo predicando. Por eso cada que predico. Está predicando Enrique Leal. So every every time I preach is Enrique Leal preaching. Tú sabes cuántas cosas Dios tiene por hacer en gente y lo va a hacer a través de la visitación que te haga a ti. So you know how many things God wants to do in people and he's doing it through the visitation that he comes to you. Assume this with seriousness. I have said it and I'll repeat it again. We're not playing to a, no a Christian church. Awakening a generation that will revive the prophetic destiny of a generation. Dios I assure you. God visited porque Sarah porque Because there was a promise for Abraham. Toda visitación de Dios. Every visitation of God. Tiene como objetivo cumplir promesas. Has an objective to fulfill promises. ¿Cuántas promesas tiene de Dios? How many promises do you have of God? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que va a hacer algo? How many times God has said to you He will y do something? Y estás sentado esperando que Dios lo haga. And you're sitting down expecting for God to las do something. Las promesas so. de Dios se cumplen cuando la visitación las trae. God's promises are fulfilled when His visitation mientras no desatemos una visitación las promesas quedarán suspendidas en el tiempo la visitación tiene la capacidad de poner por obra lo que dios ha hablado visitation has the capacity For works what God has spoken. Vivimos en, una, en un tiempo de religión evangélica donde se habla, se habla y se habla. We live in a time of a Christianity where we speak and we speak and we speak. Hoy cualquier muchacho sabe más de teología que cualquier teólogo, hombre. Now if any man or any young person knows more theology than any uh, pastor. Usted va y le dice, hey Google. You go to Google. Yo necesito saber un poco más de la resurrección de los muertos. Y si no lo apaga, le acaba con su hogar. Esa cosa comienza a hablarle día y noche sobre la resurrección. Pero qué pasa? Entre más sabemos, menos cristianos somos. But what hablando de misterios divinos, pero las vidas de la gente siguen igual de seca. a church that speaks about marvelous mysteries but the lives of people continue to be dry da, because the word that God gives hombre, that comes to the knowledge of men comes alive when the visitation revives that word and makes it to

Grosero en términos espirituales. Todo cristiano que no busca una visitación es un grosero espiritual. ¿Usted dirá por qué? Porque le está diciendo a Dios quiero lo tuyo, pero tú no me interesas. It is it is disrespectful because in other words he would be saying, I want what you have from me, but I don't care about you. Dame tu promesa, pero tú lejitos. Give me what you've promised. No me vayas but enredar con tu religiosidad, Dios. Please don't come to entangle me into your Yo religion. I want car and the car that you promised me, but I want you to be far from my life. That makes you a disrespectful person if Se you do requiere. that.

Boy, all my life. And when I look at myself in the mirror, I look old. I already look old. No me gusta I don't like her laughter. Pero but listen to me. But when, when younger p person or people tell me, oh, Mr. Ruben, I look at es que myself like pasan. It's because time goes el by. Tiempo es indetenible. Time is unstoppable. Toda and every visitation tu con el de Dios para tu vida. synchronizes your time with God's prophetic time for your life. Vivir sin es vivir con el reloj de Dios to live without a visitation is to live with God's timing or clock stopped. Cuando tú buscas y clavas por la visitación, el reloj de Dios comienza a trabajar hacia el tiempo de tu gloria. When you start seeking for that visitation, the clock of God starts to work and approach. Hay and mucha gente que ha tenido grandes promesas de Dios. There are people that have had great promises of God. Han, han buscado con pasión una visitación. But they have never looked or seek with passion for a visitation, so time goes by. Y la vida se acaba. And life ends. Y se van. And they leave. ¿Y las promesas dónde quedaron? And where are the promises? Su reloj nunca trabajó. Their watch, their clock never worked. No it was someone that stays suspended in God's time because he never had a visitation from God. Ahora, Recibió una promesa de un hijo. Now Abraham received a promise to have a y eso child. nos demuestra que toda visitación And that shows us that every visitation engendra en el ser humano lo que Dios quiere usar. Escúchame, Dios quiere visitarte para que puedas parir lo que Dios va a hacer contigo. What God wants to do in your life. Una visitación te preña con la visión de Dios. A visitación makes you pregnant with God's vision. Y como en toda preñez se requiere cuidar lo que llevas adentro. And like in any pregnancy, you need to take care of that which you have inside. Ten cuidado en los tiempos de visitación porque podrías abortar lo que Dios te ha dado. Be careful in times of visitation because you could abort what God has given you. Yo he visto aquí en la iglesia church, personas con una gran visión de lo que Dios tiene para sus vidas. People with a great vision of what God has in their lives. Pero no han cuidado lo que Dios les ha sembrado. But they haven't taken care of that which God has into them. Y abortan. And they abort it. Es triste el aborto. It is sad to abort. Of a, of a child. Pero es más triste el aborto de los sueños de Dios en un ser humano. Provoca más deseos de llorar. Provokes more sadness. Ver a un ser humano con todo lo que requiere para la gloria. They ha, they glory, pero que han dado de saltarín sin importarle lo que carga dentro. Las señoras en embarazo no pueden dar de saltarín, ¿no cierto que no? When they're in pregnant or they're pregnant, they cannot Vamos a hacer be un partido around. de fútbol esta tarde. We're go and play a game y this no afternoon. podemos dejar por fuera el equipo a una de las de las de las estrellas de fútbol que tenemos, Alana. And we the team. One of our, uh, stars, ¿De qué vas Alana? a jugar, Aladita? La es jugadora profesional. ¿De qué vas a jugar hoy? Alana, you're a professional player. What are you play? What you're play? En el banco. Ah, no o sé, sea, no quiere jugar es nada. She's gonna be sitting. ¿Por qué no quiere jugar si a usted le gusta tanto jugar? ¿Sabe por qué no juega? You know Porque lleva adentro a Lucas, que vale más que un gol. Porque a Lucas, que vale más que un gol. Por hacer un gol en tu vida terrenal, te pierdes de lo que cargas adentro, que es lo que esconde la gloria de Dios para tu vida. you could lose that which you've been pregnant with before Dios god te or tiene from god de una God has made you pregnant Pero with glory. Tienes que cuidar lo que llevas adentro. La visitación viene y va a parir lo que Dios quiere hacer contigo. God's visitation will come and you will give birth to that which God wants Pastor, to Pastor, yo no veo nada. Pastor, I don't see anything. Está igual de preñada una mujer con nueve meses que una mujer con diez minutos. months or a pregnant woman with ten Está igual de preñada, ¿no? Is it the same pregnancy? No, no, es que con está medio no, if it's only 10 minutes pregnant, it's no, just no, no, half ya está pregnant. Preñada, mija. No, she's already pregnant. A partir de ahí, es más, it is even like... I to... que están el niño, there are women that are looking to y be pregnant su acto sexual, and after they finish their, their levantan sexual las piernas. Act, they raise their, hand, their legs up no so that which they have just amor. deposited will not come out. ¿Qué cuidado? What Hay cristianos for que ya el peladito está que le reviente el vientre y todavía andan jugando tonterías humanas y perdiendo su destino profético. Are, they're, they're to to no, no, diga algo, dígame, diga gloria a Dios, déle un aplauso. Si tiene hambre por la visitación de Dios, haga un aplauso fuerte para su Dios. Visitation, Veamos otra visitación. Let's look at another visitation. Ana. Ana. Primer libro de Samuel 22:20-21. First book of Samuel 2 20, 21. Eli dijo a Elcana y a su mujer diciendo: and, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió Jehová, a Jehová, perdón, y se volvieron a su casa. And Eli would bless Elcana and his wife and said: The Lord give your descendants from this woman for the loan that was given to the Lord. Then they would go to their own home. Visitó Jehová a Ana y ella concibió. Y dio a luz tres hijos y dos hijas y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Hannah so Meanwhile, Samuel Aquí hay otra visitación. Todos conocemos la historia de Ana. The of Hannah. Otra mujer que no podía tener hijos. Y la, la, la otra esposa de, 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 su, de su marido. la, la humillaba. Would humiliate her. La mujer sufría mucho más cuando llegaba el tiempo de, la, de ir a la iglesia a, a visitar el templo. Esta mujer la tenía totalmente eh, dolida y amargada por, su, por no tener hijos. También como, como Sara, esta mujer engendró. also as Sarah this woman uh, was pregnant because every visitation has an objective and is to be to make us pregnant of that which God wants to give birth to in the case of Sarah he make her pregnant Even though it was impossible. En el caso de Ana también engendra sobre imposibles. Hannah, Pero tiene otro efecto muy poderoso. Engendra sobre humillación. Toda visitación de Dios tiene como objetivo levantar a alguien que está humillado. Every visitation of God has an objective and is to raise someone that has been ashamed or has been put to shame. Levantar a alguien que está humillado porque se humilla ante Dios. To raise someone that has been humiliated before God. O levantar a alguien que está humillado porque el hombre y el diablo lo han humillado toda la vida or to raise someone because men and the devil has had them humiliated over the hijos god sends a visitation to make justice over their children sembrar desde tu corazón una actitud de venganza hacia tus enemigos, porque ¿Por qué no decides buscar una visitación de Dios para tu vida para que sea Él quien haga justicia contigo? En los momentos de angustia de Ana. In the times of that went through, me imagino cuántas veces pensó, ojalá esta mujer se muriera. I would imagine how many times she thought I wished this woman died. Penina se llamaba ella, ojalá Penina se muriera. Her name was Penina, I wish she would die. Pero aunque Penina se muriera, ella no iba a tener hijos. But even if Penina died, she wouldn't have pregnant. La solución para tu vida no es que tus enemigos sean destruidos, sino que tú seas levantado por Dios de tu villación. The solution to your life is not that your enemies are destroyed, is that you are raised by God. La mejor venganza de Dios contra tus enemigos es levantarte por encima de ellos. The best vengeance un aplauso from God to your enemies is to raise you above them. Cada que un hijo es abusado y es humillado, debería ir a buscar una visitación de Dios. Every time a child is humiliated and is put to shame, they need to seek a visitation of God. Ana buscó esa visitación y Dios la visitó. Hannah seeked for a visitation and God y lo más complicado es que la visitó a través de un hombre que no tenía todo lo que un hombre de Dios debe tener. Hemos estado esperando que venga algún predicador a que desate la visitación. We've been el único que tenía al frente Ana era un sacerdote llamado Eli. The only one that Anne Hannah had in front was a a priest called Eli. Un tipo Eli. que había mal mal criado a sus hijos y les alcahueteaba. A a a priest that had just didn't know how to raise his children and he would just spoil them un hombre que no creía en ana y en su espiritualidad a man that not believe in and her cuando la vio llorando dijo usted es lo que está borracha mija. vaya when, a when he saw her crying he said you're drunk go and sleep your drunkenness no tiene un sacerdote adecuado she didn't have the right priest porque escúchame lo que te voy a enseñar que quiero que te quede claro la, la visitación, visitación de dios no la trae un hombre god's visitation is not brought by men. la visitación de dios la trae una voz profética Señor God's visitation is brought by Son a prophetic word from different. heaven. They're two different things. Eli no era el hombre adecuado. Eli was not the right person. Pero era la voz profética. But it was the prophetic voice. Y cuando él dio la palabra sobre Ana. And when he gave the word over Anna. Para Dios no está hablando un sacerdote corrupto. Estaba hablando la voz profética de él. It was God's voice Sobre eating. la corrupción de él, Dios se lo arreglaría cuando se encontrara con él en el cielo. Uh, as far as his corruption, God will fix it once they met in heaven. Nosotros necesitamos entender We need to understand que la visitación viene por voz profética. Es por eso que cuando tú vienes a esta iglesia debes tener claro que es Dios que te está hablando sobre cómo traer la visitación a tu vida. No mires lo humano life. del predicador. Don't look the human side no of mires the lo que sabe o no sabe. No mires si te cae bien o no te cae bien. No te concentres en el instrumento, concéntrate en lo que trae. Don't focus on the instrument, focus on what he's bringing forward for you. Porque toda visitación requiere de una voz profética. Because every visitation requires a prophetic voice. Así que la voz profética va siempre a despertar la visitación sobre tu vida. Veamos otra visitación más. Let's look at one more visitation. La de María. Mary's la Virgen visitation, María. The Virgin Mary. Hay un caso especial que se habla de esa visitación, está en Lucas 1, 67 al 69. Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo now his father Zacharias was filled with the holy spirit and he prophesized saying Bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. Blessed is the Lord God of Israel who has visited and redeemed his people. Y nos levantó un poderoso salvador en la casa de David su siervo. And he has raised up horn of salvation for us in the house of his servant David. Esto ocurre cuando está siendo presentado Juan This happened when John was being presented. La de es al Salvador. But Zachariah's prophecy was regarding the Savior. Esta venida de Juan el Bautista y la venida de Jesús fue declarada proféticamente como una visitación que era un canal de redención. Toda visitación trae redención. Algunos pensarán, no, la visitación trae juicio. La visitación no trae juicio. The redención. El juicio lo trae la redención. judgment is brought by redemption. Es decir, cuando Dios redime lo que acepta se redime y lo que no se condena. Es decir, cuando la visitación viene, viene la redención, y lo que acepta, quien acepta la redemption será redimido. Porque es importante que sepas esta diferencia. ¿Por qué necesitas saber esta diferencia? Porque cuando Dios decide visitar a su pueblo no es para juzgarlo y destruirlo. Ya su pueblo fue juzgado en la cruz del calvario. Porque cuando Dios visita a su pueblo es para redimirlo, no para juzgarlo. Cuando Dios los visita es porque quiere redimirlos y levantarlos de su esclavitud. Ahora, pero si su pueblo no acepta la redención, Now, if his people does not accept redemption, si su pueblo no acepta la visitación, if his people does not welcome his, uh, visitation, Dios no le va a hacer nada malo. God is not do any bad porque to todo don perfecto viene de Dios, del Padre de las Luces. Y lo que hará es hacerse a un lado. What he will do is come y dejar que tu desprecio a su visitación traiga el juicio sobre tu vida. Pero lo más importante de saber es que Zacarías habla de la visitación como un tiempo de redención. Y, y yo ahí me pongo feliz y más que feliz. And I get really here. Toda visitación de Dios trae salvaciones masivas. Cuando Dios visita una casa, salva familiares, salva Dios, salva primos, salva a lo Amen. que se encuentra a su lado. When God's visit, He will save anything that comes His way. Cuando hay una visitación, tú te conviertes en un canal de salvación para tus compañeros de trabajo y de estudio. Cuando hay una visitación, tú dejas de ser un evangélico en un edificio para ser un instrumento del cielo, quitándole armas al diablo. Cuando hay visitación, tú dejas de ser justo un simple cristiano y vas a luchar y a tomar las armas del diablo. Es por eso que no podemos perder el efecto del evangelio que cambia. Thus, no podemos perder el efecto del Gospel que cambia.

Tú vas a enfrentar a Dios por tus familiares. You will face God because of your family y tú members. le dirás, Señor, ¿por qué no lo salvaste? Y Él te dirá, porque nunca fuiste a salvar un alma? Te quedaste el sábado en tu casa mientras yo estaba salvando el mundo. Esto es claro y se lo digo así: duela. This is clear and I tell you so, Dios it te hurts. dirá si tú no estás interesado en salvar mis hijos yo por qué tengo que salvar los tuyos si tú estás más interesado en tu propia vida humana yo por qué tengo que interesarme en la eternidad de los tuyos pero eso no nos va a ocurrir diga conmigo no, diga conmigo, no. nos vamos a cargar de pasión y nos vamos a ir a las calles porque visitación es redención His visitation is redemption. Escucha mientras tú estás predicando en las calles. El Espíritu Santo está visitando a tus familiares en tu Holy país de origen. Está tocando gente que tú amas. That you love. Tú te ocupas en la visitación de lo que Dios quiere hacer. Y Dios se ocupa de lo que tú necesitas salvar. And God will take care of that which es un you negocio need simple y sencillo. Alguien diga amén. Es un negocio simple y Ahora, ahora el tiempo de la visitación prepara los corazones y hearts. si desaprovechamos eso And if we, uh, do not take of that, tal vez nunca más tengamos esa oportunidad we will, we may not have that ever again. voy a contárselos así I'm tell you as it is. usted tiene su tía Etelvina pongámosle un nombre bonito a la viejita you have your aunt. Okay. y usted dice Señor salva a mi tía And you say, Father, save my, my aunt. Y usted comienza, Señor, el tiempo de la visitación. Y okay. Y Dios comienza a encerrar a la tía. And God starts to the aunt. Le llega el WhatsApp de la tía. Me the... quedé sin trabajo. Y usted dice, te reprendo, Satanás. And said, I you, Satan. Y Dios dice, no, mija, es la visitación lo que le está quitando el trabajo a esa visita la va a salvar. It is the visitation. We're gonna save her. A los días, otro problema. Few days later, another problem. problem, and another problem, y tú bajas la and then you slow Dios down. No me oye. God is, is not hearing me. Wow, God hears you the fact that He, he can act like you because you are not God. Tu y tu your passion and your giving el camino para que la gente que tú amas esté al Prepares the heart of those that you love so they're easy to evangelize. a veces en medio de los problemas más fácil se convierte en que en medio de tu protección religiosa te mando 100 dólares para que Dios te bendiga los 100 dólares le sirve a la viejita para comer pero no le preparan el alma Por oración Your prayer, búsqueda, you're seeking entrega, on, on God. You're giving your everything si for God. Salva, su that works in the heart of her, which needs to be saved. I hope that some don't take this as an excuse not to help your family members. Okay. Noten que hablamos de tres visitaciones. We talk about three visitations. Todas tres con nombres de mujer. All three with names of women. En la en la Biblia proféticamente mujer tipifica iglesia. In the Bible, women typifies the church. Note que los hombres no recibieron visitación, sino las mujeres. Notice that men did not receive visitation, only women. Los hombres reciben promesas de acción. Las mujeres reciben visitación. Women ¿Qué significa eso proféticamente? What does that mean, que Jesús no necesita ser visitado por nadie, Él es el que visita el mundo. Es la iglesia, la novia, la que necesita ser visitada. The church, the bride that needs to be tú necesitas una visitación de Dios. You need a of God. Yo no puedo pensar que vas a llegar a viejo sin conocer una gloria mayor a la que tú religión te ha mostrado. A glory, Pero vamos a pasar a glory. de la visitación a la morada. But now we're go from visitation to the dwelling. Porque Dios más que traer una visitación a esta iglesia. Because God more than just bringing a visitation to this church. Tras la victoria de Jesús en la cruz del Calvario y en su resurrección. After the victory of Jesus on on the Calvary and his resurrection. Lo que Dios está buscando anhelantemente. What God is seeking for the, and is desiring for. Es es volver a tener con el hombre lo que perdió en el huerto del Edén. Is to be able to have with man what he lost in the garden. El huerto de Edén fue un lugar que Dios escogió.

La idea de Dios en el huerto del Edén fue truncado por el pecado de Adán. Cuando Dios llamó a Moisés, Moses, le exigió construir una un tabernáculo. He ordered him to build a tabernacle. Y en el tabernáculo un arca exactamente al gusto de Dios. Había una casa de oro. There was a house of gold. Partida en dos. Cut in half. Lugar santo y lugar santísimo. Uh, the holy and the most holy place. El lugar santo, lo relacionado con el culto. The holy was, uh, to the cult, Pero detrás the de unas cortinas que tenían un espesor que 12 yuntas de no podrían romper. But before or after these curtains that have, were very thick that 12, um, 12 cows or um, bulls could not break or go. Se through. escondía lo que la Biblia llama la Shekina

I will put my presence in that Todo lo que Dios quería hacer con el tabernáculo era un lugarcito donde él viviera cerca de su pueblo. Porque estaba escondido en un lugar santísimo. Porque ese pueblo estaba en pecado y si él salía los iba a matar a todos con su santidad. Noten lo que Dios está haciendo. Está creando algo así como una cárcel donde... He's creating a jail where he could be enclosed in without being able to come out so he knows that he's close to you instead of enclosing the sinners in hell. a casita de oro y se mete a vivir allí para estar cerca de los que deberían ir al infierno. He created a small house of like more like a jail to live close to those who loved. Todo quería vivir cerca del hombre. Everyone wanted to live close to the men. Dios está aburrido de su cielo. God is a... Of his heaven. ¿Sabe qué le aburre del cielo? You know que no estás tú y no estoy yo allá. Porque tú y yo no allá. Es demasiado aburridor vivir con ángeles. Dios necesita angels. gente como tú y como yo. Like que podamos ser sus hijos y compartir sueños y anhelos. And Triunfos y derrotas. And después Dios qué hizo? David dijo: Quiero construirte un templo. David said I want to build a, a temple for you. No es justo que yo vive en una casa bonita mientras tú vivas entre cortinas, Dios. It Dios no dejó que David se la construyera, pero sí su hijo Salomón. David Y Salomón construye lo que se llama un templo. And y, y Dios le aclara a David desde el momento en que tuvo la idea del templo. made Certain that for David to know from the moment he had Él the me idea. David dijo: Ten cuidado que yo no habito en casas hechas por hombres. He said: Be careful because I will not live in a house that was made by men. Where I live it has to be done the way I like it, said God. ¿Cómo sería el diseño que David tuvo que poner mi, lo que sería hoy millones de dólares en oro para poder construirla? ¿Cómo fue el plan o el design que David tenía que poner millones de dólares para poder salir la Nosotros queremos it. la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios? Pero lo presence? queremos entre, entre cortinas. We want in no queremos invertir en su presencia. We don't want to in his no queremos lo mejor para Él y Él no va a vivir sino en un lugar donde Él se sienta cómodo. we don't want the best for him and unfortunately he's not going to live unless he has a place where he feels comfortable salomon construye el templo Solomon builds the temple las normas que Dios le dio. following the exact uh, measurements that god gave him Tienda, ahora lo pone en un templo suntuoso y allí habitó Dios en ese templo no le cuento toda la historia del templo le cuento lo que pasó después Pero Jesús Jesus came y se va a Samaria. And he go to Samaria se encuentra con la mujer samaritana he met the y la mujer samaritana le dice usted no saben adorar a Dios And the said, you don't know how to God. ustedes dicen que se tiene que adorar en Jerusalén

and spirit. Es decir, and spirit and truth. no van a tener que pelear dónde está la presencia de Dios porque va a habitar adentro de los hombres say que le llaman. There will morar. be a time wow. where they will not have to fight where to worship him because they will worship him from their heart. Dios quiere que tú sepas que su morada está en ti. God wants you to know that his dwelling is in you. Tú eres el lugar santísimo donde Dios habita. You are the holy place where God lives. Donde tú vas el va Where you go, he goes. La gloria de Dios está dentro de ti. The glory of God is inside of you. Es por eso que no podemos quedarnos en la idea de una visitación. Necesitamos desarrollar su presencia en nosotros. Según los Corintios 6:16, dice Pablo, says Paul. ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del, del Dios viviente. Como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y serán mi pueblo. And what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God, as God has said, I will dwell in them and walk among them, I will be their God, and they shall be my people. Escúchame, Dios habita en nosotros. Listen to me, God lives in us. La morada de Dios es tu cuerpo. God's dwelling is your body. Yo no sé si tú tienes la revelación de lo grande de esa de, de esa verdad. I don't know if you have the revelation of how great that truth is. Dios habita en mí. God lives in me. Los judíos van al muro de los, lament de los lamentos a pedirle a Dios. The Jewish people go to the the mourning cuando lo tengo adentro. When I have already, Cuando puedo I meterme have him en oración inside. y lo tengo aquí dentro de mi ser. Cuando me acompaña y vive conmigo 24/7. 24 Necesitamos despertar

Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. El, deseo, el el solo hecho de que Dios hable de un deseo de visitación. The Nos pone a nosotros en una situación muy concreta. Puts us in a very Concrete situation. Yo pregunto, una de Dios sobre su vida y How many of you desire a visitation of God? Among you and your si decimos que deseamos una visitación, if we say we desire a visitation, es porque estamos aceptando que estamos lejos de él. Is because we're accepting we're far from him. Que queremos algo más, That we want something que necesitamos more. algo más, That we need something more. Eso no es malo, eso es bueno. That's not bad, that's good. Porque todo se inicia cuando tú logras aceptar lo que necesitas de Dios. Because everything is initiated when you do manage to accept what you need of God. Mientras tú crees que no lo necesitas, y si tengas éxito va rumbo al fracaso. While you think you don't need him, even if you are

Reflects a word that is not really nice. It's called despise. Escúchame. Dios ama a su pueblo. God loves his people. Pero cuando su pueblo desprecia las cosas santas y espirituales de él, lo está despreciando a él. But when his people despise and rejects um, his conditions, his, the, his people is rejecting him. ¿Qué es despreciar? What is to despise or abhor? Olvidémonos del sentido que conocemos de despreciar. Let's forget about the meaning that we have about despreciar etimológicamente es quitarle el verdadero precio. The root of that word what it means is to take away its value. Te compro tu carro, Marco. I buy your I want to buy your car, Marco. Te doy 200$ por él ya. I give you 200$ for your car right now. Se lo estoy despreciando, todos saben que el carro vale 500. I am I am taking away its value. Everyone knows Lo that card costs $500. I am despising it. Vamos a la iglesia. Let's go to church. Tengo algo que hacer. I have something to Desprecio do. Desprecio a Dios. That's despising God. Desprecio.

God, what happens is then this and that, and you know me, this and anyway. Dios te deja que hables, y cuando termina, mira al ángel y le dice desprecio. God lets you talk and when you end he looks at the angel and says tiene más precio me. lo que va a hacer que lo que yo quiero hacer con ella For that person has more value what she's about to do than what por eso que visita, I have for them. Una that's visitación why, requiere arrepentimiento genuino. That's why a visitation requires a genuine repentance. Y un hambre por Dios. Cuando viene esa visitación y Dios se viene a su pueblo. When that visitation comes and God comes Dios to viene people, a habitar entre nosotros. Comes to live among no estoy hablando solo de manifestaciones en un culto. ¿A qué a me service? refiero yo con Dios viviendo en nosotros? Me us? refiero a dos cosas esenciales. La primera, tu cuerpo como habitación del Espíritu Santo. Pero la segunda second, es Dios habitando en tus generaciones y en tus genes. Is God cuando mis hijos puedan ser enseñados en la, en la presencia de Dios, ellos podrán salir a vivir en esa presencia. enseñados en la presencia de Dios, ellos podrán salir a vivir en esa presencia. Necesitamos entender que la morada de Dios viene sobre generaciones. O sea, la morada de Dios no está en Rubén Quijano solamente. God's dwelling is not only in me. En todos mis hijos. In all my children. Ellos van a seguir viviendo y creciendo. They're gonna continue to live and grow. Y yo tengo la oportunidad de convertir mi experiencia con Dios en una visitación personal o en una habitación generacional de Dios la iglesia evangélica ya jugó mucho a lo primero y si quiere que le dé una radiografía profética del mundo actual la mayoría de la iglesia de hoy ni morada ni visitación Most of the churches today, they have no visitation and no dwelling. Solo religión y costumbres. Si Dios viene como a visitarnos. If God comes to visit us. Aseguremos de que no se vaya. Let's make sure he doesn't go anywhere. lo amarremos y le digamos Usted de aquí no sale. That we tie him up and say, hasta not que going no me bendiga mis generaciones no lo dejo que se mueva. Until you don't bless my generations, es we're bendecir mis generaciones. What is to bless my hasta que no pongas tu gloria la que tengo en mí, la pongas a mis hijos, no voy a desprenderme de ti. Until your glory that comes in me comes to my children as well, I'm not gonna come far from you. Eso equivale vivir hasta el último de nuestros días aferrados de él para que su morada siga en nuestros hijos. And that will require to live hanging onto him until the last day of our days. So that he will según, el, dwell in our según el pasaje que hemos leído, escúcheme rápidamente, ya vamos a terminar, le doy los resultados de cuando Dios mora en un pueblo. En una familia en una generación. The results crecimiento. Segundo, multiplicación. Second, multiplication. Tercero, se afirma el pacto. Third, Cuarto, hay restitución. Fourth, Quinto, hay renovación de gloria y abundancia. Fifth, renovation of glory and abundance. Sexto, Dios enfocará su mirada en nosotros. Sixth, God will focus his, uh, sight on us séptimo vendrá perdón y octavo al traer su morada en nosotros seremos su pueblo en el mundo una cosa es ser la iglesia de Jesús nominal, y otra cosa es ser el pueblo de Dios son dos cosas muy diferentes. His nation, his necesitamos provocar una visitación We need to provoke a visitation. Que traiga a Dios sobre nosotros. Will bring God over us. Versículo 13. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para que no fue, fueseis sus siervos y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. Verse 13, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt that you should not be their slaves. I have broken the bands of your yoke, I have made you walk upright. If we attract that presence over our generation, how many of you love your children? How many of you love your children? How many of you love your children? How many of you love the children you want to bring to the world? la morada de Dios a sus vidas. If you manage to vidas Dos God cosas poderosas le va a pasar. Two powerful things will happen Los to yugos them. que tú les habías puesto serán rotos. Yokes you Pastor, yo no le he puesto yugos a mis hijos. Have, Analízalos, cuando van creciendo y te vas a dar cuenta que tus mismas debilidades comienzan a manifestarse en ellos. Analyze them as they grow and you'll see that your um, weaknesses will be reflected in them. Pero escúchame, los yugos se rompen. Pero hay otro resultado poderoso. Dice que podrán andar con el rostro erguido. Pasarán de la humillación a la exaltación por tener a Dios dentro de ellos. Maranatha, quiero decirte esto. Estamos viviendo un tiempo de visitación. Yo decía algo en Chicago. Cuando predicaba allá con los pastores. Y le decía que pensamos en una gloria que avive los cultos. And I said to them we are thinking of a glory that will al culto. Dios nos está visitando porque cuatro endemoniados fueron libres y tres salieron llorando. Esa es una visitación. La morada es otra cosa. Es cuando la gloria de Dios sea depositada no en nuestros cultos sino en nuestras generaciones. Es por eso que nuestro trabajo es mucho más lento que el de otras iglesias. Porque no nos enfocamos en el show del, do, del domingo, sino en tus hijos. Because we're not focused on the service of every Monday, we're focused on your children. Porque queremos que Dios more entre nosotros. Because we want God to dwell among us. Pero si perdemos el tiempo de la visitación, créeme, no habrá otra oportunidad para nosotros. No believe me, there will not be another opportunity for us. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Ahora, okay. as he drew near, he saw the city and wept over it. Oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Saying, if you had known, even you, especially in this your day, the things that made you for your peace, but now they are hidden from your eyes. Pero vendrán días sobre ti. For days will come upon you. Cuando tus enemigos te, re, te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes se estrecharán. When your enemies will build an environment around you, surround you, and close you in a very in on every side. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. y no dejarán en ti piedra sobre piedra. And level you and your children within you to the ground and they will not leave you one stone upon another. Y la razón es esta dice por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. And this will happen because of this reason because you did not know the time of your visitation. Algo más triste. Something more sad. Que vivir sin una visitación. to live without A visitation is no to know that we had it and we didn't know it. Yo tengo claro que bajo una I have it clear that we are under a visitation, a very powerful visitation of God. Y esperemos que no nos tengamos que lamentar. And let's hope that we will whip over it. Lo tuvimos. We had it. Lo vimos. We it. Dios nos habló. God spoke to us. Pero estábamos ocupados en nuestras tonterías humanas. Pero estábamos ocupados en nuestras tonterías humanas. Necesitamos enfocarnos en una visitación de Dios. We need to focus Hasta que se venga a morar con nuestros hijos. Until that visitation comes to dwell with us our generations, I will not accept. No voy a soltar a Dios. No voy a dejar de orar. Hasta que Dios agarre de la mano a Isabela, a Judá, a Natalia y a Melina y mis nietos y me lo diga, yo no te lo suelto, Rubén. Until God takes all my children and their children by their hands and say, "God, uh, Reuben, I will not lose them." Solo así al cielo tranquilo. Only then I will go to heaven. De lo contrario tendría In the contrary, I will have the peace of Christ without knowing if my family members will have that peace. necesitamos aprovechar ese tiempo of this time. este es un tiempo de gloria escúcheme, yo nunca había visto tanta disposición espiritual como la que veo ahora hay una disposición tan fuerte de Dios que cualquier despistado o despistada le dice Señor levanto la mano Úsame y lo va a poner como pastor, estoy seguro. De eso. That anyone here will raise his hand and say, use me, and he will set them as pastors. Y los que va a levantar Dios no van a ser pastorcitos. And the ones that God is going to raise will not be pastores que van a cambiar ciudades enteras. Se los estoy diciendo proféticamente Si usted lo cree o no lo cree, no cambia para mí nada de lo que Dios me ha dicho. If you believe it or not, it doesn't change what God has said to me. Lo único que puede cambiar es que ya sé que Dios cuenta no cuenta contigo, pero el resto yo sé que Dios lo va a hacer. The only thing that can change is that either God counts on you or not, que tú eres pequeño, que tú fallas, que eres débil, nada de eso cuenta delante de Dios. That you're small, that you're too weak, that you're none of that counts Before God. Solo si tú eres soberbio no calificas. Only if you are full of pride that desean decirle, Señor, yo quiero ser parte? How many of you desire to say, God, I want to be part of a visitation for this country? And for that, I need you to come and dwell with my generation. Why does God need generations? Because what He needs to do is so great that our life will not be enough for Him to come. How many more years do I have left? Maybe 40, 50? If I take care of myself, maybe 50 In 50 years it's not enough for God to do everything He but has to do. That's why we need to prepare those that are coming behind so they continue what we started and do it well. But God is the God of decisions. How many of you want to take a decision? Tener de ti. and say god i want to be hungry for you hambre por tu presencia. i want to be hungry for your presence hambre por tu espíritu. i want to have or be no hungry voy a for soltarte your spirit hasta que no te consiga viviendo conmigo. and i'm not gonna let you go until you dwell in me if you desire to do that adelante. please stand up and come forward I, I want to pray, to pray to for you, pray for you.